Los adolescentes obesos, como todos los pacientes con obesidad mórbida y enfermedades asociadas, deben ser manejados en unidades multidisciplinares que cubran todas las facetas de esta enfermedad. De hecho, en la obesidad en el adolescente hay mayor riesgo de padecer una diabetes del tipo 2, una dislipemia, una hipertensión endocraneal, una apnea del sueño o malformaciones óseas y articulares. Por eso, en nuestra unidad de manejo del paciente adolescente con obesidad mórbida, tenemos psicólogos, endocrinólogos infantiles, cirujanos bariátricos y pediatras que nos encargamos de plantear el mejor tratamiento para que el paciente inicie primero los primeros 6 meses o un año de un tratamiento médico de soporte dietético y una campaña de ejercicio físico para tratar de resolver su problema. Y en función del éxito logrado, indicamos o no el tratamiento quirúrgico.